tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Arrancamos una semana en negativos. Los índices, los factores de incertidumbre siguen siendo los mismos que en semanas anteriores y vamos a analizar precisamente algunos de ellos con Mónica Tirán y Carlos Gil, analistas de trading de Estrategias de Inversión. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal? Buenos días, bien, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a vosotros por acompañarnos hoy. Seguimos muy pendientes de los factores de incertidumbre que pesan sobre los mercados. Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos la situación en China, tenemos resultados empresariales, la situación energética. Carlos, ¿qué crees que condicionará los mercados en las próximas jornadas? Pues como muy bien dices en la pregunta, esos son factores realmente importantes, pero los que nosotros tenemos, digamos, enumerados son los siguientes. Por una parte, sería la internacionalización o no de la guerra de Ucrania, que es un factor desestabilizante para Europa realmente importante y en general para todo el mundo. Y en el caso de que se internacionalice, pues el aspecto cambiaría tanto para las bolsas como para las economías como para todo. Pero hay que tener además en cuenta, por otra parte, pues la inflación, de la subida de los precios de las materias primas, lejos de ser, como decía la Reserva Federal, transitorio, ha venido, parece ser, de momento para quedarse, porque además los precios de producción, los costes para las empresas están subiendo y en consecuencia esto ya lo están trasladando, con lo cual genera más inflación. Luego está pendiente la reducción de estímulos y la reducción de los balances de los bancos centrales. Por ejemplo, en el caso de la Reserva Federal, lo tenemos por aquí, vemos que está en zona de máximo histórico y además cerca de los 9 trillones, anglosajones, que serían 9 billones europeos, es decir, una auténtica barbaridad. Cuando esto empiece a reducirse, pues realmente va a generar muy probablemente problemas en los mercados. Entonces, para combatir además esa inflación, pues están las subidas de tipos de interés, que en un primer momento se preveía que iban a subir, pero dadas las circunstancias de las distintas economías mundiales, pues esto está empezando también a cambiar y ya se empieza a prever que luego tendrán que bajar esos tipos de interés. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a una estanflación, porque van a reducir el crecimiento económico y además vamos a continuar con esa inflación alta, por lo menos de momento, y esto pues puede conducir a una recesión. Si conduce a la recesión, automáticamente tendrán que ceder en los tipos de interés. Luego, además, por otra parte importante, en estos momentos los mercados se ven afectados por el blackout de recompras, es decir, la limitación de recompras por parte de las empresas, que es uno de los factores importantes que hace subir a las bolsas y que tiene un papel muy importante en la compra de acciones. Y luego el nuevo brote de COVID en China, que, claro, está bloqueando, por ejemplo, ciudades como Shanghái. Y eso pues afecta, plantea serios problemas de distribución, problemas de producción y lleva a cuellos de botellas que esto a su vez se convierte en falta de suministro para las empresas en el resto del mundo y genera problemas en la economía. Y todo esto lo vemos reflejado en los índices. Lo podemos mirar, estos son gráficos diarios de arriba a la izquierda, S&P 500, a la derecha el Dow Jones Industriales y abajo el Nasdaq, y lo que vemos es que está formando un amplio lateral y que está mostrando muchas, muchas dudas. Y cuando uno intenta, como el S&P, despegar al alza, rompiendo la resistencia que tenía en 4.595, pues resulta que se queda corto el Dow Jones Industriales y prácticamente no llega a romperlo con claridad en el Nasdaq 100. ¿Esto qué es lo que se produce en los mercados visto desde el punto de vista técnico? Pues simplemente se están provocando divergencias entre los distintos índices y eso, como hemos comentado otras veces, lo que conduce cuando menos es a la lateralización de los precios y generalmente pues a donde conduce es a caídas en los precios de los índices.
Estamos monitorizando muy de cerca todos estos factores que nos ha comentado. Ha comentado el tema de la inflación, ¿no? Con los últimos datos de inflación conocidos, los bancos centrales es verdad que se han aventurado a intentar hacer todo lo posible por controlar los precios. Esto supondría subidas de tipos de interés, pero como está comentando, los datos macro, pues parece que no aventuran que vaya a suceder esa subida que habían anticipado muchos inversores a principios de año. Muchos bancos españoles y muchos bancos europeos están descontando este escenario, ¿no? De subida de tipos de interés en sus precios, sobre todo si vemos los valores del stock 600 banks, los bancos españoles son de los pocos que suben y además a ritmo de doble dígito desde comienzos de año. Mónica, no sé si le gusta alguna entidad española y si cabe alguna estrategia que hacer en un momento como el actual dentro del sector. Pues bueno, en un escenario como el que habéis comentado, pues primero, en primer lugar, expectativas de subidas de tipos, pero luego después posibilidades de que la cosa empeore y haya que bajarlos, eso es lo que lleva a movimientos a mucha volatilidad. Si nos vamos a gráficos semanales en dos sectores bancarios del stock 600, en el 6X7E y en el 6X7R, lo que vemos es que desde que se inició la crisis de 2008, el entorno de este sector es muy bajista. Si nos vamos ya a los gráficos diarios para hacer un análisis más cercano en el tiempo, lo que vemos, voy a poner un poquito que lo veamos de cerca, lo que vemos es que desde el 10 de febrero, en el 6X7E se ha producido una caída de un superior al 37%. De esa caída se ha recuperado aproximadamente el 50%, pero lo que vemos es que en el último, bueno, y en el 6X7R es algo parecido, o sea, una caída, se ha recuperado un poco más, pero bueno, luego se ha perdido. En cualquier caso, en ambos sectores, el último mes se está desarrollando un entorno lateral. Si esto vamos a mirar cómo está influyendo fuera de esos movimientos volátiles, subidas, bajadas que se están dando en este último mes, si ahora nos fijamos en los dos grandes bancos españoles, hombre, pues nosotros aquí lo único que pensamos es que si los dos bancos, esos dos grandes bancos españoles están en una falta absoluta de tendencia, pues es muy arriesgado y es muy complicado tenerlos en cuenta para cualquier tipo de inversión. En el Santander, esa misma caída que hemos visto en el sector, en los sectores del stock 600, se ha dado en el Banco Santander, ha caído un 28, casi un 28,5%. Sí que se ha recuperado más del 61,8% de esa caída, pero está en un entorno completamente lateral. Y en el caso del BBV, llegó a superar brevemente ese 61,8% y está totalmente en lateral. Entonces, creemos que es un sector, pues el sector bancario europeo, desde luego, es muy arriesgado para invertir. De momento el sector bancario europeo no lo tocamos. ¿Qué valores o qué valores les gusta dentro de la bolsa española, Mónica? Pues hay dos valores que son interesantes. Uno, lo estuvimos comentando, creo que fue la semana pasada, que es Acciona, que está ligado al sector de las renovables por toda esa apuesta que está haciendo Europa, esta vez que parece que va en serio, pues un poco a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero también dijimos que inversiones en este tipo de valores, como por ejemplo Acciona, que está en máximos históricos, tendríamos que esperar a que retrocediera algo. Nosotros no somos muy proclives a entrar en un valor en zona de máximos, porque tú tienes que poner siempre un stop y si entras aquí arriba estás muy desprotegido, el stop loss pues te pilla demasiado lejos. Hay otro valor que últimamente pues ha tenido un comportamiento pues también interesante, ha sido Telefónica, que desde marzo, o sea, desde el 7 de marzo, realmente en un mes y 7 días ha subido un 34%. Se ha ido a parar en un nivel que es importante, que viene de hace tiempo,
y además en los 5 euros, que para Telefónica pues también es un nivel que podía y ha actuado como resistencia. Aquí nos pasa un poco lo mismo, que se debe producir algún retroceso, porque en un mes una subida de semejante calibre pues no vemos que sea muy sostenible en el tiempo. Entonces vemos que es más prudente, si queremos entrar en bolsa española, que nosotros, por la inestabilidad política, por los impuestos que hay que pagar cuando entras en un valor español, etcétera, etcétera, pues no lo vemos, no lo recomendamos mucho, pero si queremos hacerlo, desde luego tenemos que esperar los momentos adecuados de cada valor. Si nos fijamos en otro activo ya fuera de la bolsa española, como es el Bitcoin, ayer perdió el nivel de los 40.000 dólares. Hay quien lo liga, este comportamiento, a esa normalización en la política monetaria por parte de los bancos centrales. Carlos, yo no sé qué supone la pérdida de este nivel, hoy ya los ha recuperado, ya estaban los 40.600 dólares. ¿Y cuáles serían los niveles de referencia en el caso de la criptomoneda? Bien, en el caso del Bitcoin, los números redondos como el 40.000, 50.000, etcétera, no tienen ese efecto psicológico tan importante como lo suelen tener en determinados activos, como puedan ser índices o como puedan ser acciones. Esos números redondos que psicológicamente condicionan a los inversores. Aquí, como podemos ver en el gráfico, pues el 50.000 pues se pasa con cierta facilidad, en fin. Los números redondos se pasan con cierta facilidad. En cuanto a los aspectos técnicos, pues lo que sí que podemos tener en cuenta con el Bitcoin es que está en una zona clara en este momento de soportes que está entre el 40.160 y el 39.630, que si la perdiera iríamos probablemente a los 37.300 y de perder eso volveríamos a... Tenemos otras dos zonas de soporte todavía en el 34.300 y en el 33.000 prácticamente, 32.900. Y por la parte de arriba, si queremos que esto, si apostamos porque esto vaya a seguir subiendo, tenemos una resistencia en los 48.289 y que además viene a coincidir en estos momentos con la media de 200, o sea, es decir, encontraríamos una resistencia importante. Esto es visto desde el punto, o sea, en gráfico diario, desde el punto de vista del corto plazo. Si nosotros lo miramos en gráfico semanal, el aspecto vemos que es completamente distinto. Nosotros tenemos una línea de soporte claro en esta zona, esta línea inferior blanca, y si trazamos el canal que marcó con el máximo, con el primer máximo importante, relevante en el último tiempo, vemos que está en un canal claramente alcista, que sigue respetando y que puede suceder todo. Podría venir perfectamente al final al fondo del canal y desde allí rebota. En principio, la tendencia de fondo de largo plazo sigue siendo alcista, está intacta, y en el corto plazo pues tenemos esas oscilaciones tan importantes a los que nos tienen acostumbrados las criptos, y en concreto el Bitcoin, que da esos saltos tan importantes. En principio, esos son los niveles y esta es la situación que nosotros vemos. Bueno, nos quedaré pendiente de esos niveles, de esos activos. Como siempre, Mónica Triana y Carlos Gil, un placer tenernos aquí. Muchas gracias, Silvia. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Igualmente, y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores expertos y analistas.